Mira, bueno, por favor, la gente que venga ahí circulando por Avenida San, por Avenida Ramírez Velasco, Avenida Yacampis, a la altura de calle Cepeda, del barrio Alunay, por favor que lo haga con muchísimo cuidado. Tuvo que venir la gente de la comisaría cuarta porque no se veía absolutamente nada, para evitar cualquier tipo de accidente. Y esto no lo pone a todo, porque después vamos a ver allá, porque sigue viniendo el agua, obviamente, por la propia pendiente, y está de legotear. O sea que de a poco esto se va socavando más, Mire. Mire el agüita como cae ahí. Sí, sí. Es el agua esa que va cayendo ahí de a poquito es la peor. Sí. Esa es la que filtra peor, Tremendo. Está prácticamente la mitad de la avenida cortada que vendría, la que baja, vendría a ser la que viene de oeste a este, ¿sí? Barrio Alunay, calle Cepeda, avenida Yacampis, se está hundiendo literalmente el asfalto y esto es de a poco. Todo esto que usted ve, las cintas, las ramas, estos palitos que han puesto acá, fue la gente de la comisaría cuarta porque pasaron y vieron que se hacía realmente peligroso. Había empezado con un huequito, como le digo, y después se empezó a hundir. Esto paulatinamente se está empezando a hundir cada vez más y trae obviamente mucho peligro para los que vienen transitando, teniendo en cuenta de que por ahí dicen los muchachos que a veces no prende este foquito que tenemos al frente, hay veces que no prende, o sea que peor todavía, a tener muchísimo cuidado, a circular con muchísima precaución por este lugar porque ha despertado la preocupación de los vecinos y tuvo que intervenir la policía para alertar o por lo menos mostrar con ramas, con cintas de peligro, con palitos, para que la gente que venga bajando por avenida Yacampis se percate de este tremendo pozo que se está haciendo acá. Tienen que intervenir inmediatamente acá, ¿no? Ver qué es lo que está pasando, dónde está la filtración, y esto va a llevar seguramente un tiempo más o menos largo porque no es nada simple. Mire cómo se está hundiendo. Sí, para repararlo hay que compactar de nuevo. Hay que sacar todo, exactamente, sacar toda esta parte de la cinta asfáltica, compactar abajo y asfaltar de nuevo. Bien. Esto es acá, allá donde viene la camioneta de aquel lado, no sé si lo podemos ver visto más arriba, mira. La camioneta, hay una curva allá, ¿ves? Bueno, en esa curva también, antes de hacer la curva, con mucho cuidado también, porque hay otro pozo. Ah, mira. No nos podemos ir moviendo de un lado para otro, ¿no? Se hace bastante complicado para ir transmitiendo, imagínense. Hay otro pozo y ahí los vecinos han señalizado con bloques. Han puesto unos bloques a la vuelta para que la gente vea. Así que esto más que nada es un sorteo de obstáculos, digamos yo. Bien. Para toda la gente un llamado de atención que vayan con precaución en todos lados, claro, porque puede haber este tipo de hundimientos en otras calles también.